tal? ¿Cómo estáis? Ya tenía ganas de poder hablar así, tipo vlog, con vosotros. Deciros que ahora mismo voy a ir a por el ordenador. Ayer me llamaron y me dijeron que podía ir bien o esta mañana o ya mañana, porque por la tarde no estaban. Yo dije, no te preocupes, que yo mañana por la mañana estoy allí. Acabo de dejar a los peques en el cole, que Mark hoy estaba muy adormilado, porque ha estado 20 minutos para desayunar y hemos llegado 5 minutos tarde al cole. Pero bueno, he visto que no éramos los únicos de su clase que llegaban tarde, así que al menos eso, como que me da un poquito de, no sé, de decir, mira, no han sido los que han llegado tarde solamente, ¿no? Y bueno, yo ahora he cogido ya, he preparado unas cuantas bolsas de estas también, ¿veis? De estas, porque de pasada me iré al Mercadona, la lista no es muy grande, hay muy poquitas cosas, pero como os dije ya en el vídeo anterior, pues yo mis compras no las hago semanales, voy comprando así como necesito porque, a ver, cuando voy a Mercadona o a Lidl sí que cargo un poco más, es decir, a lo mejor compro más zumitos o eso, pero aquí no, tenéis que pensar que por ejemplo zumitos se van 3 por día, la leche son 3 vasos, 4, porque el Selmar, no, pero son 4 vasos de leche por día, es decir, todo es mucho gasto, ¿vale? Mucho, que aunque quisiera hacer una compra, digamos, semanal, es que al final siempre termina haciéndome falta algo. Así que voy a ir a hacer estos dos recados, luego volveré para casa y ya vamos a ver cómo transcurre nuestro día. Bueno, yo tengo aquí las llaves de, estas son las del coche. Este Chessy, que llevó gafitas cuando era más pequeño. Aquí está Mark. Y a yo a Miquel lo tiene el padre, porque aquí esto solo da para 2 fotos y el padre me tiene a mí y al mayor. Bueno, y este es mi bolso, que no se ve ahora por dentro, pero bueno, tengo muchas cosas. Esto es el bolso de Mary Poppins. Ya está viejo, tengo que cambiarlo ya, pero bueno, de momento vamos tirando con este. Estamos carretera a por el ordenador. Y bueno, yo como soy así de espabilada, me emocioné al coger el coche e irme. Y cuando ya estaba ya montada aquí, digo, bien, muy bien Esperanza, no has cogido dinero. ¿Cómo puedes ir a buscar el ordenador e irte al Mercadona sin un puñetero euro? Así que ahora tendré que buscar un cajero, creo que sé dónde hay uno en ese pueblo. Pero eso implica pues perder más tiempo. Y en el cole los peques me salen a las 12, me hacen horario partido, menos los viernes que terminan a las 2, pero esos días que me hacen horario partido pues terminan a las 12 y luego a las 2 y media tengo que volveros a llevar y son las 9:47. ¿Y de dónde estoy aún? ¿Dónde estoy aún? Madre mía, que no diga que una madre no es una mujer trabajadora, que venga y que me lo diga a mí. Que ya te digo yo, que digo, ponte en mi lugar una semanita y luego hablamos del tema otra vez. Es que no para, no se para nunca, por Dios. No se para nunca. Bueno, vamos a ir en búsqueda del cajero. ¡Ay! Estoy cansada de subir escaleras. No hay nada como un ascensor. Bueno, ya llegué, ya tengo el ordenador. Hice la compra, una mini comprita así, para unos días. Bueno, para unos días. Para lo que dure, vamos. Bueno, aquí está el ordenador. Ya veremos cuánto tiempo dura. Bueno, me cogí del Mercadona un paquete de estos de 6 de leche que valía 3,48. La Coca-Cola que no llega al euro. Y la garrafa de aceite de 5 litros, deciros que está de oferta, por si queréis ir un momentito allí. Está a 4,80, ¿vale? Entonces está muy bien de precio. Luego, ahora pondré la bolsita esta para acá. Me cogí dos bolsitas Lays, que a nosotros esta patatilla nos encanta. La patatilla esta vale 1 euro, algo así. Luego para la noche, haré pescadito, me cogí estos filetes de abadejo que también estaban de oferta. 3,78, no sé lo que suele costar de normal, pero bueno, ahora están a ¿qué he dicho? No sé ni qué he dicho. 3,78. Luego me cogí 6 latitas de atún. No había mucha diferencia con las de girasol, así que me cogí las de oliva. Y el atún, ni lo veo. Eran 3,70 y algo. Aquí, 3,79. Y el otro estaba 3,13, así que por diferencia me cogí esto.
luego un paquete de 12 huevos. También estaban muy bien de precio los huevos, he encontrado. A ver, aquí, 1,19, 12 huevos, lo encuentro que está muy bien. Luego ya lo sé, hace frío, ya. Pero es que Mark, pues que aún me pide helados, así que vi estos de cola, que sabéis que están muy bien de precio, y también me lo cogí. ¿Qué más? A ver. Un paquete de cereales de estos para Sergi. Le gustan también, están muy bien de precio estos cereales. A ver si veo a cuánto está. Aquí, 1,85 y hay mucha cantidad, ¿eh? Luego, dos paquetes de galleta picada para rebozar. Dos paquetes de picatostes. Uno de Abarty, como veis, 2,46. Es también Macedonia de verduras, también está muy baratita. A ver si la veo para deciros lo que valía. Aquí, 75 céntimos las verduritas. Luego un paquete de magdalenas, porque aquí vuelan, a 99 céntimos. ¿Cómo no? Dos paquetes de Milka, porque resulta que aparte de Sergi, yo a Miquel, el mayor, también la he dado por comer. Así que esto, para mi marido, 6 cervecitas estas, Estrella Damm. Y las cervezas iban a 63 céntimos cada lata. Un paquete de cuchillas de estas Simply Venus. Nos gustan mucho, la verdad, estas. Me gusta mucho. Estas cuchillas valen... ¿Dónde estás? 2,95. Luego hay unas que son de color rosa que valen 3 con algo. Así que me he cogido las baratitas. Luego, un paquete de galletas de estas tipo María, pero de la marca Mercadona, pero están riquísimas y están muy bien de precio, ¿eh? Mira, vienen 4 paquetes, 99 céntimos, está súper barato. Y para último, me voy a coger 4 paquetes de estos pan de estos bocadillos y están a 1 euro. Y nada, esto fue la compita que hice y ahora pues toca ponerla en su lugar. Bueno, ya lo tengo hecho, ¿veis? Los espaguetis con carne, con sus especias. Luego ellos le pondrán queso rallado por encima. Y ayer por la noche hice para cenar pollo con gambas y sobró. Mi marido se llevó para el trabajo, para comer hoy en el trabajo. Y quedó esto, una ración. El pollito y me quedaron 4 gambas. Bueno, gambones, porque son enormes. Y la salsita que ves... Está tipo gelatina. Y eso que esta receta apenas lleva aceite, ¿eh? Pero mirad, la misma grasa del pollo, me imagino. Y nada, yo comeré esto y los nenes comerán esto otro. Y nada, ya son las 12 menos 2 minutos, así que ¡a por ellos!